Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión desde Villa Carlos Paz para todo Punilla. El placer de estar nuevamente con ustedes. La COPI de Villa Carlos Paz invitó a Vicente Cito Lema, poeta, periodista, sociólogo, antes de presentar su película y un libro en la COPI. Charló con nosotros en 168 Horas Radio. Ahora, vos arrancaste como abogado, en realidad. Allá por el año 61 te recibiste en la UBA. Así es. Pero siempre diría que antes de ser abogado, si me recuerdo en los 15, 16 años, ya escribía. Uh-huh. Pero con la pasión y cierta conciencia de que eso iba a ser para mí no una marca pasajera, sino algo que me acompañaría siempre. Uh-huh. Uno a veces toma conciencia, otras veces esa conciencia se va haciendo poco a poco. Yo no sé si para bien o para mal, claro. Pero yo desde muy joven tomé conciencia, o quizás confundo mi deseo con la conciencia, pero sentí que ese era mi camino. Uh-huh. Y no lo dejé nunca, aunque me haya recibido de abogado y que haya hecho con la abogacía un instrumento para lo que mueve mi vida, que es buscar no ganar un pleito, sino defender los derechos humanos, claro, que es lo que más me ha movilizado. Uh-huh. ¿Y estudiaste abogacía porque te gustaba o por mandato familiar? Porque muchas veces estaba esto de que mi hijo tiene que estudiar una carrera. La época no estaban otras carreras para tocar, para profundizar más, digamos, científicamente la cuestión social. No existía ni las carreras ligadas con la política, ni la sociología, ni la psicología, uh-huh. A veces fue ni la antropología como ciencia. Nadie se podía recibir de, por ejemplo, politólogo, imaginar una claro. profesión con ese nombre y con ese concepto al empezar la década del 60, ciencia ficción. Insisto, incluso no se había fundado la carrera de sociología. Claro. Por eso, cuando yo estudié abogacía, la carrera estaba oficialmente denominada como Derecho y Ciencias Sociales. Y uno se recibía de Derecho y Ciencias Sociales. Recién dos o tres años después empezó a formarse la carrera de sociología y la de periodismo o comunicación, y nos remite a la década del 80 avanzado, claro. Tampoco existía. Es decir, lo clásico, o estudiabas medicina o abogacía, estamos diciendo carreras ligadas de distintas formas con lo social. El famoso mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor, que podía ser como abogado o como médico. Para bien o para mal. A esta altura ya no sé distinguir. De todas formas, sí sé que mi pasión por los derechos humanos, así también como por la escritura, se despertó muy temprano, en la misma década del 60, y estoy agradecido a mí mismo y a mi obstinación y a los maestros que tuve, que me ayudaron realmente a formarme con un instrumento que me ha ayudado mucho a ayudar. Uh-huh. Porque el derecho tiene la posibilidad, bueno, perdón, más que el derecho, la profesión de abogado. Podés hacer mucho bien y podés hacer terribles males. Eso lo tuve siempre claro. Y tomé mi juramento ético, quizás se crea o no en estos tiempos que nada se cree, pero yo me juré a mí mismo que no iba a usar ese instrumento para hacer mal a nadie. Uh-huh. Y incluso si corro riesgo de hacer un mal, prefiero no usarlo. Aunque esto también puede ser tomado como una broma. Decir, bueno, mira qué mal abogado Vicente, que prefiere no usar la profesión. Admito que doy pie a una buena broma. El 22 de octubre no votamos presidente ni presidenta.
le ponemos un voto a Córdoba para cuidarla entre todos y seguir haciendo. Sumate y hagamos juntos la Unión por Córdoba. Lista 503, Unión por Córdoba, Diputados Nacionales Distrito Córdoba, Martín Yayora, Alejandra Vigo. Seguimos cumpliendo. Agua potable para toda la ciudad. 478 familias accederán al servicio de agua potable. Gracias al recupero del rubro obras, llevamos invertidos más de 40 millones de pesos en obras de agua y cloacas. En Villa del Lago ya se ha realizado la apertura del acueducto de vinculación y casi 2.000 vecinos ya cuentan con el suministro de agua potable con una inversión de 3.594.000 pesos. La gente está contenta, yo he charlado con varios vecinos de la zona. Están contentos, ahora lo único que les pedimos es que todos limpien la cisterna y todos limpien los tanques, porque tenían otra agua y ahora cambia el gusto y van a tener otra agua mejor, y es lo que pedía la gente del barrio. Ante todo quiero realmente destacar el trabajo de Pedro, de toda la comisión directiva de la cooperativa San Roque, tanto de esta como de las anteriores, ¿no? Porque el vecino de Villa del Lago históricamente tenía agua corriente y siempre ha reclamado de la cooperativa un mejor servicio y una cooperativa que con las mejores intenciones y con pocas herramientas trataba de hacer lo que podía, ¿no? Entonces creo que acá una irresponsabilidad de Estado, una ausencia de Estado durante décadas. Y bueno, creo que nosotros ante el trabajo de la gente de obra pública del Departamento Ejecutivo Municipal proyectó una obra realizable con recursos propios en corto plazo que ha cambiado la vida, como decía recién Pedro, de 500 familias de Villa del Lago, y vamos por más porque queda otra etapa que estamos proyectando ya conjuntamente con la cooperativa San Roque, que va a alcanzar a 777 familias. Estamos hablando de esta etapa, son 2.000 personas que tienen agua potable. En la segunda etapa se van a sumar 3.500 estimativamente. Además de la cual, se brindará agua a más de 700 familias con una inversión aproximada de 7 millones de pesos. Más de 3.000 vecinos mejoraron su calidad de vida. Más obras y servicios que mejoran la calidad de vida del vecino. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Como parte de la Semana de Lucha contra la Trata de Personas, el Instituto de Género de Promoción de la Igualdad del Defensor del Pueblo implementó numerosas actividades lúdicas y audiovisuales para sensibilizar sobre violencia y trata de personas. Además, hubo intervenciones en la vía pública, espacios informativos, música en vivo y radios abiertas en la capital y el interior provincial. Basta de trata de personas. Mario De Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la Ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. El 22 de octubre elegimos diputados nacionales. Y votes al partido que votes, elijas al candidato que elijas, los diputados representamos a Córdoba y nos eligen para cuidar a nuestra provincia en Buenos Aires. Ojo, que no te confundan. El 22 votamos diputados nacionales. Cuidemos a Córdoba entre todos. Para seguir haciendo. Lista 503. Unión por Córdoba. Diputados Nacionales Distrito Córdoba. Martín Yayora. Alejandra Vigo. En Cosquín se llevó a cabo la primera etapa de adoquinado que abarcó las calles Gaucho Rivero entre Santa Fe y Fleming, Santa Fe entre Guido Spano y Soberanía Nacional, Juan B. Justo entre Saavedra y la Primera Rotonda y Namuncurá entre Miguel Mieres y Cetrángulo. Cosquín, somos todos. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagym y acuaterapéutico.
Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta, o al teléfono 03541 156 63 139. Segunda parte de la entrevista a Vicente Cito Lema. Arrancamos este tramo hablando de su rol en el periodismo. ¿Cuál fue tu primera experiencia en periodismo? Y en la década del 60 fundamos la revista Cero, que fue una revista que dejó huella. Por ejemplo, Nicolás Casullo, un periodista y diríamos, y con los años, uno de los pensadores más importantes en la filosofía de la comunicación, muchos años docente en la Universidad de Buenos Aires, que ayudó a fundar la carrera de periodismo. Bueno, por ejemplo, él estuvo desde el principio en la fundación de la revista Cero, y después poetas, escritores, no me quiero olvidar de nadie, pero todos dejaron huella, han sido reconocidos. Y ahí empecé una profesión que no he dejado nunca, porque ahora sigo trabajando, no con tanta potencia, obvio, como en otras épocas, pero comparto la dirección de la revista Resumen Latinoamericano con Carlos Aznárez. Y tengo una columna de derechos humanos una vez a la semana, también por radio y por televisión, diríamos alternativa, pero bueno, comunicacional al fin de cuentas. Eso no lo he dejado nunca. Sigo siendo afiliado al gremio de prensa. Tuve una complicada operación y la pude hacer incluso con la ayuda del gremio de prensa. O sea que estoy ligado para mi vida, para lo que me queda de vida, para lo que sea, en la gratitud incluso a mis compañeros de prensa. Amo el periodismo y como docente actualmente tengo la cátedra de periodismo y literatura, sus fusiones, en la Universidad Nacional de Avellaneda. O sea que también ahí estoy dejando mi pequeña huella, porque ya son bastantes los estudiantes que han pasado por mis manos. y en otro tiempo, tampoco tan lejano, hará unos 10, 15 años, para los jóvenes es una inmensidad, para mí no, también di la carrera de ética periodística en la Universidad de La Plata. O sea que también desde el campo de la educación he estado ligado al periodismo. Estuviste en redacciones como la de Clarín, El Cronista, La Opinión, y compartiste espacios con gente como Julio Cortázar, Rodolfo Walsh, Galeano, Haroldo Conti. Así es, sí. Amigos del alma. Amigos y gente que aparte vos respetabas mucho, pero ellos también te respetaban mucho por tu carrera. Algo de eso se ha dado, quizás porque era el más joven del grupo, pero y porque tenía también, quizás veían en mí muchísima pasión por la tarea. Lo cierto es que, por ejemplo, Liberación es una de las revistas que dirigí y no olvido nunca que en el consejo de redacción estaban Cortázar, Tosco y Rodolfo Walsh, para olvidar eso. Y ahí, bueno, ahí pude trabar amistad con Tosco, una amistad que continué durante muchos años. Fui también uno de sus abogados. Ahí se dieron las dos cosas juntas. Claro. Fui abogado, lo iba a ver primero en la cárcel de Devoto y después en la cárcel de Rawson, en la provincia de Chubut. Y bueno, y con Rodolfo Walsh también una hermosa amistad. También después en la revista Crisis, primero me invitaron a colaborar y luego me fui comprometiendo con la revista y fui secretario de redacción y en la última época compartí la dirección junto con Eduardo Galeano y también estaba en el equipo de dirección Hellman
y el entrañable Haroldo Conti, cuya desaparición fue como un golpe que no tuvimos ya voluntad como para seguir con la revista, y bueno, fue el principio del fin. Al corto tiempo de su desaparición, directamente la dictadura militar nos cierra la revista, y ahí nos vamos al exilio, Helman, Galeano y yo. Y Haroldo quedó en esa niebla, en ese mundo de los desaparecidos, mundo o infierno, vaya a saberse qué es. Fue el PPP, luego el PPP Aprendiz. Y ahora, los cordobeses tenemos otra buena idea para ayudar a dar trabajo a los adultos varones que están sin empleo. Llega Pila, el programa de inclusión laboral para adultos varones. 10.000 oportunidades de trabajo para hombres desempleados de 25 a 65 años. Inscribite del 6 de septiembre al 6 de octubre en empleo.cba.gov.ar y aprovecha esta gran oportunidad. Que la creamos entre todos. Entre todos podemos. Entre todos hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Y si cuidamos a Córdoba para no seguir pagando la luz, el gas, el agua, los colectivos, los trenes de los porteños? Ojo, que no te confundan. El 22 de octubre elegimos diputados nacionales. Y votes al partido que votes, elijas al candidato que elijas, los diputados representamos a Córdoba y nos eligen para cuidar a nuestra provincia en Buenos Aires. El 22 de octubre no se vota presidente ni presidenta. Le ponemos un voto a Córdoba para cuidarla entre todos y seguir haciendo. Sumate y hagamos juntos la Unión por Córdoba. Lista 503, Unión por Córdoba, Diputados Nacionales Distrito Córdoba, Martín Yayora, Alejandra Vigo. Vigésima Fiesta Nacional del Alfajor en la Falda. Participan más de 50 expositores de todo el país. Alfajores, productos regionales, toda la dulzura. Además, secretos de la cocina con Santiago Giorgini y Ximena Sáenz. Juegos y espectáculos para toda la familia. La elección de la reina provincial y nacional del alfajor. Y un fantástico cierre con el humor de Cacho Garay. Hoy ando y la música de la barra. Tu amor. 14, 15 y 16 de octubre, Fiesta Nacional del Alfajor en la Falda. Invita Secretaría de Turismo, Municipalidad de la Falda, Agencia Córdoba Turismo, Ministerio de Turismo de la Nación. Si cuidamos a Córdoba para no seguir pagando la luz, el gas, el agua, los colectivos y los trenes de los porteños, ojo, que no te confundan. El 22 votamos diputados nacionales. Cuidemos a Córdoba entre todos para seguir haciendo. Lista 503, Unión por Córdoba, Diputados Nacionales Distrito Córdoba, Martín Yayora, Alejandra Vigo. Hotel y Spa Tres Pircas, habitaciones exclusivas, spa con piscina climatizada, sauna, ducha escocesa, hidromasaje, gimnasio completo, salón de eventos, restaurante. Viva una experiencia inolvidable en un marco natural único. Tres Pircas Hotel y Spa,
Buenos Aires, esquina Paraná, Huerta Grande, Córdoba. Informes y reservas 0810-888-4837. trespircashotel.com.ar. Llegó a Carlos Paz Sur Rehabilitación, un centro dedicado a dar respuesta a las necesidades terapéuticas de pacientes de todas las edades, con o sin discapacidad. Para todo el Valle de Punilla, kinesiología y fisioterapia, rehabilitación neurológica y traumatológica, fonoaudiología, psicología, rehabilitación cognitiva, quiropraxia. Sur Rehabilitación, Lisandro de la Torre 743, Villa Carlos Paz. Teléfonos 03541-428-050 o 351-2045-060. Sur Rehabilitación, bcp@gmail.com. Tercera parte de la entrevista a Vicente Cito Lema en 168 Horas Radio. Contame una anécdota que hoy sería una cuestión que seguramente pasaría desapercibida. Revista Talismán, una foto, año 1969. ¿Qué pasó? ¿Qué era esa foto? La foto de tapa. Uh-huh. La foto de tapa, ahí estoy sin ropas en una foto que tiene como deseo ilustrar la nota principal que habla de la crisis de la familia. Y ahí aparecí en una foto con mi primer mujer y con mis dos primeras hijas, porque tengo cuatro, uh-huh, con mi segunda mujer dos y con mi primera mujer dos, como ves, todas mujeres. Y es una foto que tiene su historia, porque fue sacada por Sara Facio y Alicia D'Amico, dos de las más importantes fotógrafas que ya están en la historia de la fotografía, y que fue exhibida a la par que fue foto de tapa de la revista Talismán, de la que yo también era director en esa época. Fue exhibida en el Certamen Internacional de Fotografía que se celebraba en Buenos Aires. Era época de la dictadura del general Onganía. Claro. Y esa foto ganó el primer premio internacional de fotografía, y aún así el dictador de turno, Onganía, la mandó tapar con un paño negro. Y abajo estaba primer premio internacional de fotografía. La familia, pero nada más que eso. La gente pasaba y podía ver el paño negro. Fue un gran escándalo para la dictadura, y de alguna forma contribuyó a que esa foto se convirtiera casi en una leyenda. Obviamente, todo el mérito es de Sara Facio y Alicia D'Amico, pero estoy ahí. Claro. Y entonces ligan con esa, claro, con esa foto, perdón, para siempre. Perdón la grosería, pero había que tener mucho huevo para publicar esa foto en el año 69 en esa dictadura. Sí, sí, sí. Y fue como una forma de rebeldía. No es la primera vez que tengo gestos rebeldes contra el poder. Participo de la idea que un artista, que un intelectual debe ser un rebelde, un crítico de su época. Cualquiera que fuera el gobierno, aún el que él se sienta más ligado ideológicamente, el rol de un artista, de un intelectual, es ser conciencia crítica de su tiempo, por más que alguna vez también eso suene exagerado, y hay algunos que lo han cumplido incluso con el costo usurario de su vida. Uh-huh. Pienso otra vez en Haroldo Conti. Bueno, vos te costó el exilio. Sí, pero sigo vivo. Uh-huh. Y Haroldo sigue desaparecido, por ejemplo, y Rodolfo Walsh, claro, asesinado, desaparecido su cuerpo, asesinado él. Costó mucho. Hay muchos periodistas que han dado su vida por este mismo oficio de decir la verdad. Yo también puedo decir, pagué un costo, pero no como ellos. Yo he sufrido atentados con bombas, han desaparecido y secuestrado revistas que yo dirigía,
periodistas que trabajaban conmigo. Pienso también que mis dos ayudantes en mi cátedra originaria en la Universidad de Buenos Aires están desaparecidos. La muerte me ha rondado y nunca tendré respuesta de por qué yo estoy aquí y mis ayudantes de cátedra y de mis compañeros de oficio no lo están. Pero bueno, es muy difícil entender los caminos de la vida. Así es. En nuestro próximo programa seguiremos la charla con Vicente Cito Lema. Hasta aquí llegamos con esta edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, en nuestra página web, 168horascordoba.com.ar, también nos encontrás en todas las redes sociales. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión. We'll be right back.